Soy Tony Amengual, soy fotógrafo y soy el director del Máster Online en Nueva Fotografía Documental de la BASAD. Bueno, la fotografía de reportaje evoluciona desde el fotoperiodismo y luego pasa a una fotografía documental pues, mucho más pausada y con trabajos de mucho más recorrido. La nueva fotografía documental sería la fotografía en el siglo XXI, que heredera de toda esta trayectoria, pero que buscan nuevas formas de reinventar el propio lenguaje fotográfico. Uno de los últimos proyectos que he realizado es un trabajo sobre Tinder y las plataformas de comunicación o de relaciones a través de redes sociales en Finlandia. Estuve en una residencia artística y quería explorar cómo funcionan, cómo nos afectan y cómo nos relacionamos a través de estas plataformas. En el primer módulo hay una introducción, es la historia que la da John Uriarte y es porque nos interesa conocer lo que habla la evolución desde el fotoreportaje hasta lo que llamamos nueva fotografía documental, de dónde venimos, dónde estamos. En el segundo módulo ya tenemos ejercicios o trabajos específicamente fotográficos y empezamos a utilizar la cámara para ir aprendiendo diferentes formas de cómo contar historias. Gente como Chema Salvans, que da una parte que es la de paisaje y narrativa, de cómo a través del paisaje podemos contar historias. Gente como Bego Antón, que nos explicará su forma de trabajo y de cómo el retrato es una de las principales maneras también de poder expresar y explicar diferentes tipos de mensajes y historias. Rita Puigserra tiene una parte donde trabaja más el documental íntimo, que le llamamos, o cómo a través de historias personales y de cosas que a priori puedan ser íntimas podemos acabar contando historias universales. Ricardo Cases, que trabaja lo que llamamos nuevo reportaje, y gente como Laia Abril hace un uso, ha desarrollado toda una manera de trabajar para contar historias que son muy complejas, usando lo que es, por una parte, la parte visual fotográfica, y por otra, acompañarla a base de texto. Después, en el tercer módulo, es un módulo que para mí era muy importante, ¿no? Porque en el mundo en el que vivimos, en el que todo el mundo está generando imágenes y haciendo fotografías, es muy importante saber o tener herramientas para podernos diferenciar y para poder crear una marca personal. Y después un cuarto módulo coordinaré yo y dirigiré yo, que es la parte de producción de un proyecto personal. Y entonces ya así aplicaremos todo lo que hemos ido desarrollando para acabar en 10 semanas, en un periodo relativamente largo, poder profundizar en un proyecto y acabar realizando un proyecto pues a más largo plazo. Es una plataforma que te permite todas las herramientas que podrías tener en una clase presencial y al final lo que es interesante del tipo de formación en fotografía es la relación humana que se establece con las personas que te van a revisar y que van a de alguna manera a guiar y orientar tu trabajo. Y eso el online lo permite perfectamente. Cuando acabes el máster serás capaz de conceptualizar ideas, conceptos, sentimientos, historias en imágenes, saber cómo transformar en fotografía cosas abstractas, tendrás unas herramientas para estas fotografías, convertirlas en materiales que puedan servir para desarrollar tu carrera a nivel fotográfico y sobre todo adquirir confianza, conocimientos y capacidades para enfrentarte a un mundo laboral que es bastante complejo.